Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este día. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y arrancamos justamente con esto porque escuchen bien. El 13 de julio será mi debut, verán cómo termina. Son las inquietantes palabras del joven que intentó matar al expresidente Donald Trump en redes sociales. Según investigadores, Crux visitó dos veces el lugar del evento y en su teléfono había imágenes del presidente Biden, del expresidente Trump e incluso de la fiscal Fannie Willis. Pero todavía el móvil es un misterio. Además, salen a la luz nuevos videos. Uno de ellos muestra al expresidente Trump, momento en el que llegaba al hospital donde fue atendido ante el asombro de todos los presentes. Y es que no podían creer que se trataba del exmandatario. Nuestra colega Andrea León tiene un resumen de las nuevas imágenes y la nueva información. Preste atención. Este nuevo video revela que francotiradores habrían visto al atacante 20 minutos antes del primer disparo. Este otro nos permite observar desde un ángulo que no habíamos visto antes el caos que se vivió después de que Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato. El video tomado desde la parte de atrás de la tarima muestra a los agentes del servicio secreto agachados rodeando al expresidente que estaba sobre el piso de la plataforma. Los aplausos que se escuchan corresponden al momento en que Trump se puso de pie y alzó un puño frente a sus seguidores, pero visto desde atrás. Aquí se ve a Trump herido con su chaqueta abierta bajo las escaleras del podio, rodeado por los agentes del servicio secreto, que lo envolvieron en una especie de escudo humano. Esta es la foto del teléfono celular del pistolero Thomas Crook y del detonador remoto que encontraron al lado de su cuerpo. Y esta otra muestra la bicicleta y la mochila de Crooks. Dicen que despertó sospechas cuando pasó la seguridad del evento con unos binoculares, similares a los que usan los cazadores. Lo identificaron como una persona de interés a las 5:10, pero luego le habrían perdido la pista. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que revisará las acciones del servicio secreto para determinar hasta qué punto el equipo de francotiradores estaba preparado. La directora del servicio secreto dijo que su agencia es la única responsable del operativo, aunque reciben colaboración de agencias locales. Investigadores también revelaron que el joven habría buscado con su teléfono la fecha del rally de Trump en Pensilvania y que había comprado municiones el 5 de julio, solo dos días después de que se anunció el evento. El joven además habría llegado temprano al lugar y luego habría regresado a las 5 de la tarde. Su padre llamó a la policía el mismo día alertando sobre su ausencia y la de una de sus armas. Regreso con ustedes. Habría tenido aproximadamente 10 días para planificar su ataque. También se sabe que este joven habría ido a la ferretería Home Depot horas antes. Andrea, muchísimas gracias. Gracias. Comenzamos. Y precisamente vamos a hacerlo hablando de la seguridad en torno al expresidente Trump y esa posible filtración de un complot iraní para asesinarlo. La vocera del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, confirmó que el gobierno está rastreando amenazas iraníes, aunque también confirmó que no hay vínculos con el intento de asesinato del expresidente Trump el sábado pasado. Ahora, según la portavoz, Irán lleva ya años amenazando a políticos estadounidenses y esto sería en venganza al ataque que el expresidente Trump ordenó en el año 2020 que acabó con la vida del general Qasem Soleimani. Bueno, y justamente nos acompaña el experto en seguridad, Joseph Umire. Bienvenido a la edición digital. Le pregunto, ¿qué tan preocupante es toda esta información, una amenaza, considerando que justo el fin de semana alguien intentó matar al expresidente Donald Trump? Es muy preocupante. Irán tiene una historia de asesinar varios de sus disidentes políticos, mayormente en el exterior. Claro, nunca hasta el momento ha matado un funcionario estadounidense, gracias a Dios, pero sí tienen un intento de asesinar al presidente Trump desde el 3 de enero de 2020, cuando el presidente Trump lanzó una operación de contraterrorismo contra un general, Qasem Soleimani, de la revolución, de la Guardia Revolucionaria de Irán, que Irán juró que se iba a vengar. Sin embargo,
esto va mucho más allá, porque no solamente tiene que ver con el gobierno de Irán, que ellos dicen que ellos no tienen nada que ver con esta amenaza en contra del expresidente Trump, pero también ese otro joven de Estados Unidos, que no tiene ninguna afiliación a Irán, quiso matar al exmandatario. Ahora se teme de que haya algún copycat o que alguien quiera inspirarse en lo ocurrido. ¿Qué se puede hacer para evitar que esto pase? La gran falla de seguridad por parte del servicio secreto da un señal a todos los enemigos del presidente Trump, tanto internos como internacionales, que piensan que es muy fácil atacar o sino asesinar al presidente. Entonces yo creo que vamos a ver más amenazas del sábado para adelante, y yo creo que las agresiones pueden incrementar. Ahora, hábleme específicamente de esta alerta que emite a esta hora el Departamento de Seguridad Interna, el DHS, y también el FBI. ¿Por qué tanta preocupación dejando a un lado, por ejemplo, el tema de Irán? Hay una amenaza permanente prácticamente sobre la vida del presidente Trump, porque él durante su mandato ha hecho acciones muy duras contra muchos enemigos de Estados Unidos. Pero hablando específicamente de Irán, en marzo de este año, el FBI sacó un comunicado buscando información sobre un agente de inteligencia iraní radicado en Venezuela, que está a cargo de la operación de asesinar al presidente Trump o sus funcionarios que estaban involucrados en esa operación en 2020. Y sacaron este comunicado, yo creo que para mantener la vigilancia, para que la gente tome en serio que sí hay una amenaza sobre la vida del presidente Trump. Bueno, esperemos que la seguridad sí mejore en torno al expresidente Donald Trump, también al presidente Joe Biden y a cualquier persona que se lance a un puesto político. Joseph Umire, qué bueno que está con la edición digital. Muchas gracias. Miren, los residentes de Nueva York se vieron sorprendidos por un fuerte estruendo que la NASA confirmó ser un meteoro que sobrevoló la Gran Manzana a unas 38.000 millas por hora. El destello de luz pasó sobre la Estatua de la Libertad antes de caer y desintegrarse en Nueva Jersey. A pesar de todo, hubo dudas de si el fuerte ruido lo produjo la bola de fuego o ejercicios militares simultáneos en el momento del suceso. Así que, bueno, la verdad que son imágenes fortísimas que nos deja la madre naturaleza, pero imagino que muchísima gente habrá estado en la ciudad de Nueva York, pues muy pendiente, ¿no?, de esas imágenes tan impresionantes. Se dice que la NASA está investigando este incidente y la gente cuenta que fue algo realmente alarmante cuando ocurrió. Bueno, y por otra parte, sigue subiendo el precio del oro. Escuche esto, porque alcanzó un nuevo máximo histórico y la onza de oro ya se valora en casi $2,500. Y es que se ha elevado su valor en un 1.7%. Todo esto mientras que los mercados creen que la Reserva Federal realizará algunos recortes de los tipos de interés antes de que acabe el año. Miren, en lo que va de este año, 2024, el oro ha tenido una revalorización de casi un 20%, carito. Y es por eso que en muchos lugares, como por ejemplo Costco, como ya lo reportamos, se estaban agotando. Cambiamos de información. Baño de sangre en Venezuela. Ese es el preocupante escenario que acaba de advertir el propio gobernante, Nicolás Maduro. Una declaración que genera mucha angustia entre los votantes, quienes, a pesar de sus palabras, siguen dispuestos a participar de manera masiva en las próximas elecciones presidenciales el próximo domingo 28 de julio. Y es así como Maduro vaticina una guerra civil si no gana las elecciones. Escuchen. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Imagínense. Esto ocurre justo cuando la líder opositora María Corina Machado denuncia la detención de su jefe de seguridad, a quienes estarían acusando de agredir a un grupo de mujeres que, según Machado, intentaron agredirla a ella y al candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Bueno,
vamos a cambiar totalmente de información y ojo con esto, porque es una alerta sobre posibles contagios. Y es que un anestesista de Oregon fue suspendido después de que pudiera haber expuesto a cerca de 2.400 pacientes de hospitales del área de Portland a enfermedades infecciosas como el VIH y la hepatitis. El comunicado del Providence Portland Medical Center anunció el problema en un comunicado y el sistema Legacy Health dijo que enviaría cartas a cientos de pacientes que creían que habían sido afectados y expresó que el problema fue el contrato del anestesista externo que, por cierto, ya ha sido inmediatamente expulsado. Tremendo susto. Mujeres al poder. Esta hermosa joven talentosa de 25 años no conoce la palabra obstáculo. Les hablo de Ana Victoria Espino, la primera abogada en el mundo con síndrome de Down y que de paso es mexicana de Zacatecas. Ahí tenemos fotografías del día de su graduación. Pues adivinen qué, nos conectamos con ella en vivo hasta México. Abogada Espino, es un gusto conocerla. Le pregunto, ¿qué es lo que más le gusta de ser licenciada? Felicidades. Gracias. Y de abogada me gusta mucho porque ayudar a la gente con discapacidad y defender a las personas. Y terminé mi licenciatura en Derecho en el Campus Jerez porque los Zacatecas porque los maestros me discriminaron. Qué tristeza escuchar que hoy en día existe gente tan ignorante que puede discriminar a una joven como tú, tan talentosa, tan bella, tan llena de sabiduría. ¿Qué le dices tú a esas personas que en su momento te dijeron, Ana Victoria, no puedes, hoy en día haces más que ellos, eres abogada? ¿Cómo le respondes? Pues que sí se pudo y que estoy siguiendo adelante, soy triunfadora y campeona y mi límite es el cielo y nunca se acaba. Tienes soy una toda campeona. La razón. Tienes toda la razón, tu límite es el cielo y mucho, mucho más allá. Tienes también muchos más planes para tu futuro. ¿Qué te gustaría llegar a lograr? Pues yo soy artista, yo pinto cuadros y yo soy diputada y me gusta ser diputada porque quiero ser diputada y ser candidatura. Y seguramente que lo vas a conseguir. Por último, ¿tu familia cómo reaccionó el día de tu graduación? ¿A quién le dedicas ese diploma tan orgullosa que tenías en tus manos? Yo quiero darle con mucho amor a mi familia, porque, a mis padres, a mi familia, a mis hermanos, porque merecen mucho amor. Abogada Ana Victoria Espino, ojalá que sean muchas más abogadas como usted. Felicidades, es un gran ejemplo de cuando se quiere, gracias, se puede. Bellísima, talentosa y ojalá que siempre pueda cumplir esa meta de hacer justicia. Dios la bendiga y muchísimas gracias. Gracias. Y en otros temas, aumentan los problemas de salud del presidente Joe Biden y también los críticos de su campaña han incrementado pues sus comentarios. Los médicos de la Casa Blanca informaron que el mandatario dio positivo al COVID-19, por lo que tuvo que detener actividades electorales. Pero por otro lado, también aumenta la cifra de demócratas que le piden que abandone la contienda. Entre ellos, la expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, que por teléfono y en privado dijo al presidente que las encuestas muestran que no podrá derrotar a Donald Trump en noviembre. Ahora, el Partido Demócrata considera realizar una votación virtual antes de su convención nacional. Edwin, última hora desde la Convención Nacional Republicana. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Borja y Carolina? Muy buenas tardes. Estamos reportando desde las afueras del Pfizer Forum aquí en Milwaukee, dándole cobertura a la Convención Nacional Republicana. Hay mucha información que sigue acaparando titulares, empezando por todo lo ocurrido anoche, donde los discursos se dieron por parte de aquellas personas que se enfrentaron al expresidente durante el periodo de campaña, empezando por Nikki Haley, quien pidió unidad para el Partido Republicano, dejando muy claro que para votar por Donald Trump no siempre hay que estar de acuerdo con él.
También hablaron el gobernador republicano por la Florida, Ron DeSantis, y el senador republicano también por la Florida, Marco Rubio, en discursos que provocaron los aplausos del expresidente Donald Trump. La situación hoy es un poco diferente. Se estará hablando de China, se estará hablando de la seguridad en la frontera, de la seguridad energética, pero el punto clave y más importante será el discurso de aceptación de la nominación para vicepresidente por el partido del GOP. El compañero de fórmula de Trump, el senador por Ohio, J.D. Vance, se espera que él de alguna forma haga un recorrido por las políticas que siempre ha apoyado y que junto al expresidente de llegar a la Casa Blanca buscarían implementar. Tenemos información también sobre el día de mañana. Donald Trump estará aceptando la nominación de su partido en el discurso que dé precisamente dentro de este forum aquí en Milwaukee y estará acompañado por su familia en su totalidad, incluyendo a la ex primera dama Melania Trump y a su hija Ivanka. Ellas dos no estarán dando discurso ante los delegados, pero sí acompañando al ex mandatario. Soy Edwin Pitti, estamos reportando desde Milwaukee para Tu Edición Digital. Vuelvo con ustedes al estudio con más información. Y vamos con otras noticias en Lo Que Debes Saber. Ahora mismo se intensifica la búsqueda del hombre que con pistola en mano intenta secuestrar a una hispana de 15 años en Los Ángeles. El video captado por cámaras de vigilancia muestra el momento en que el raptor aprieta con su brazo el cuello de la adolescente cerca de una escuela. Ella lo golpea y por fortuna logra escapar. La policía ahora pide ayuda de la comunidad para identificar al atacante. Y mucha atención porque coyotes inundan las redes sociales. Te hablo de diferentes videos y cuentas que ofrecen a inmigrantes indocumentados cruces a través de la frontera sur. En TikTok cambian sus voces con programas especiales y cubren sus rostros con emojis. Lo más preocupante es que muchas personas caen en la trampa y les pagan miles de dólares para terminar estafadas. Ojo con eso. Y el Departamento de Justicia presentó una demanda en Texas contra la empresa Southwest Key Programs, el mayor proveedor del país de albergues para niños migrantes no acompañados, porque hubo empleados que por varios años, escuche esto, habrían participado de abusos sexuales severos de menores. La denuncia incluye abusos sexuales y tomas de fotos desnudos, al menos desde el año 2015. Por otra parte, la Fiscalía de Los Ángeles ya ha presentado cargos contra el hombre que abofeteó a un niño autista llamado Alfredo porque el pequeñito de 10 años había tocado su auto Mercedes-Benz cuando cruzaba la calle junto a su familia. Pues bien, ahora ese hombre, Scott Sakajian, tendrá que comparecer en corte el 2 de agosto y es acusado de agresión y crueldad contra un menor. Y cerramos el segmento con esto que es importante. Elon Musk ha anunciado que va a trasladar las sedes principales de sus empresas SpaceX y X, antes Twitter, de California a Texas. ¿Y por qué lo hace? Dice que está reaccionando a la ley transgénero de California del gobernador Gavin Newsom. Como ya te hemos informado, esa ley prohíbe a los distritos escolares exigir que se revele la identidad de género u orientación sexual de un estudiante a su familia, algo que el empresario ha criticado llamándolo agenda progresista. Carito. Verano casi siempre significa vacaciones y diversión en la playa, pero mucho cuidado porque siempre hay sorpresas y algunas no son tan buenas. Así es, sorpresas te da la vida. Así le ocurrió a una joven bañista en una playa de San Diego, en California, que estuvo a punto de perder la vida al caer en un hueco de arena. También un hispano en una playa de la Florida al que lo sorprendió un tiburón. En fin, muchas cosas pasando en las playas, así que Andrea León nos ha preparado el siguiente reporte. Miren. Esta niña de 16 años estuvo a punto de morir después de quedar atrapada en un agujero de arena de aproximadamente 6 pies en San Diego. Se volvió demasiado profundo y entonces se dieron cuenta de que necesitaban sacarla, dice este salvavidas. Los rescatistas corrían contra el reloj para sacarla del agujero que estaba a solo 20 pies del agua. Esta testigo cuenta que fueron momentos estresantes y que la arena le llegaba al pecho a la joven. Después de excavar sin parar durante unos 15 minutos, los salvavidas y bomberos lograron sacarla de la arena.
La recomendación para prevenir incidentes como este es no cavar agujeros más profundos que la mitad de una pierna de la persona más pequeña en el grupo. En otro caso, un hombre fue mordido por un tiburón mientras pescaba cerca de Key West en Florida. Según las autoridades de Monroe County, José Abreu Hernández, de 37 años, fue trasladado en avión a un hospital del área de Miami con heridas en el pecho y en ambas piernas tras ser mordido por un tiburón toro de 8 pies. El hombre también sobrevivió. Y en este caso, algunas recomendaciones son mantenerse siempre en grupo dentro del agua, no alejarse demasiado de la costa, evitar entrar al agua durante la oscuridad y tampoco hacerlo sangrando con una herida abierta. Según expertos, la capacidad de un tiburón para oler la sangre es aguda, chicos. Y por eso también en el caso de las mujeres, Carito, no se debe entrar al agua en los días del periodo menstrual. Bueno, pues ya lo saben, hay que tener muchas recomendaciones para ir a la playa y la verdad que es impresionante lo de la mujer que casi se la traga la tierra, literal, ¿no? También, una jovencita de 16 años, por eso incluso los adultos nos puede ocurrir. Impresionante, muchísimas gracias, Andrea. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.